futuro meditando estaba, en locas aventuras y una gran fantasía. Y él me acompañaba en la idea que yo tenía, viéndome que sufría en forma desesperada. Parece me decía, yo veo tu vida que está martirizada. Observando también lo que me conmovía, pero él me complacía las veces que yo miraba como el viento sus ramas dulcemente movía. Y así pasando el tiempo con la naturaleza, donde todo era bello y lleno de ternura, mi mente producía versos de gran dulzura, colmado de hermosura, de amor y de nobleza.